Guatemala. Este país centroamericano se enfrenta hoy al desafío de la paz tras 40 años de muerte y destrucción. El miedo, las masacres y la sistemática violación de los derechos humanos han dejado profundas heridas entre la población indígena de Guatemala. A pesar de contabilizar casi el 70% de la población, los hijos de los mayas viven en la pobreza y en la exclusión. Sometidos, arrinconados y excluidos durante siglos, los mayas han tenido su refugio en el silencio. El reto de la paz implica recuperar la voz de los mayas, restablecer la justicia y luchar contra la pobreza. Uno de los pilares de esta cultura milenaria lo constituyen las comadronas tradicionales. Ellas son las encargadas de atender los embarazos y los partos en las comunidades. Las comadronas son mujeres campesinas que cuidan de la casa, de la huerta, de los hijos y que además velan por la vida de las madres y de los recién nacidos. Son mujeres especiales, respetadas por la comunidad y conocen su destino a través de sueños en los que aparecen flores de muchos colores. Mujeres que tienen en sus manos la llave de la vida y la sabiduría. Desde chiquita soñé de ser comadrona. Antes de ser comadrona tuve un sueño. Había un zaguán largo a flores lindas. Usted riega las flores, usted va a ser jardinera. Las comadronas del área MAM son mujeres que viven en las comunidades del área MAM. Ellas son las responsables de la atención de los partos, de los embarazos de aquí de las mujeres. Ellas tienen en sus manos la vida de casi el 90% de las mujeres embarazadas de estas comunidades. Son líderes entre la comunidad, son mujeres líderes para las demás mujeres. Además, ellas tienen un papel protagónico en el quehacer de la comunidad. El 80% de la población de Quetzaltenango es de origen maya mam y vive en comunidades rurales, dispersas y mal comunicadas. La mayoría no habla ni entiende el español y no sabe leer ni escribir. La agricultura de subsistencia es su único medio de vida. En este contexto, las comadronas son un pilar fundamental del sistema tradicional de salud. Pero las tasas de mortalidad materna e infantil siguen siendo altas. Capacitar y equipar a las comadronas para mejorar las condiciones de atención de los embarazos y partos es el objetivo de un proyecto puesto en marcha por Medicus Mundi Navarra a través de la asociación PIES. En 1994, PIES inicia un diálogo con las comadronas de la zona MAM. Y a partir de ese diálogo nacen necesidades que fueron manifestadas y después priorizadas por las comadronas. En 1995, con el apoyo de Médicos Mundi Navarra, financiado por el gobierno de Navarra, se pone en marcha este proyecto de acompañamiento y promoción de comadronas en el área MAM de Quetzaltenango. Hay varios ejes de trabajo que son capacitación, organización, investigación y educación en salud. La capacitación de un grupo de comadronas líderes ha sido el primer objetivo de este proyecto. El Hospital de Quetzaltenango ha abierto sus puertas a las comadronas para que puedan ampliar y mejorar sus conocimientos. Este hecho constituye todo un hito en un país donde el sistema formal de salud desconoce y no valora el trabajo de las comadronas tradicionales. Este es el único hospital a nivel nacional que admite comadronas. Desde hace 6 años, con el doctor Eberto de León, a través de un programa de comadronas de ENCAP, se dio apertura a este hospital. Luego otras ONGs, incluyendo PIES, hemos venido fortaleciendo esta relación con las comadronas y es de eso a 6 años. ¿Y? Sí. Las prácticas en el hospital duran 4 meses.
Los médicos son los responsables de la formación de las comadronas, que incluye control del embarazo, parto y posparto. Ahorita la señora vino aquí al hospital con una dilatación de 10 centímetros. Va a pujar bien fuerte cuando venga. ¿Puede, señora? Las comadronas disponen, gracias al proyecto, de una maternidad cantonal donde pueden prestar servicio a sus pacientes en mejores condiciones de higiene. La maternidad es gestionada y atendida por las propias comadronas. Cuando estoy de guardia en la maternidad, lo que hacemos es limpiar todo, hacer la limpieza, ordenar el equipo, ordenar los carros de curaciones y tener todo limpio. Y si hay alguna paciente que viene a control, lo atendemos, o si viene algún parto, se atiende. Y eso es lo que hacemos aquí en la maternidad. Las personas confían más en una comadrona por el hecho de que ellas no pueden hablar el castellano, entonces ellas se sienten mejor estando aquí en la maternidad. No les da miedo venir porque ellas saben que sí se les atiende, se les hace las preguntas en MAM, entonces ellas no tienen pena, vienen sin ningún miedo. En cambio, en el hospital no quieren ir porque más el problema más grande es de que ellas no pueden expresarse en el español. ¿Recuerda la fecha de su matrimonio? Las comadronas se organizan en turnos de 24 horas para ofrecer servicio de atención permanente en la maternidad. Además, dos médicos residentes, ginecólogo y pediatra, prestan asesoría y apoyo técnico a las comadronas y pasan consulta en la maternidad varios días por semana. Las mujeres mayas generalmente no acuden al hospital a dar a luz, por muchas razones. No pueden hablar español, se sienten a menudo discriminadas por el personal sanitario y además el centro está lejos de su casa y no tienen dinero para pagar el transporte. En la maternidad saben que serán atendidas por su comadrona y que su familia podrá acompañarlas durante el parto. Si lo desean, podrán conservar la placenta para enterrarla junto a la casa, como manda la tradición maya. En caso de riesgo o complicaciones durante el parto, las comadronas remiten a la paciente al hospital de Quetzaltenango. Cuando uno va a examinar a la paciente, si está podálica, traer al centro de salud. Las comadronas líderes, ya capacitadas por el proyecto, se están encargando de la formación del resto de las comadronas. Más de 100 comadronas en el área MAM participan en las sesiones. La capacitación de comadronas es una estrategia porque las comadronas facilitadoras hablan el mismo idioma que todas las comadronas. Además, tienen la misma forma de ver la vida y además tienen la experiencia, tienen la práctica, entonces es muy fácil la comunicación entre ellas. Además, metodológicamente es importante porque las comadronas facilitadoras son muy demostrativas y como tienen además la experiencia, eso facilita el aprendizaje de las comadronas. 8. Las comadronas ya capacitadas se desplazan a las comunidades para enseñar a sus compañeras. Asistir a las sesiones supone un gran esfuerzo porque a veces deben caminar durante horas. Aprender y compartir experiencias es una recompensa al esfuerzo. Aquí se empieza a tocar a los lados. Un día van a tener, por eso si hay alguna...
La organización de las comadronas es importante porque necesitamos que ellas sean protagonistas del desarrollo a nivel de su comunidad en cuanto a salud. Aunque el ministerio las haya reconocido en cierta parte, ellas no son sujetos de su propio desarrollo. Nunca se les da suministros de equipos para que ellas puedan desarrollar todo su potencial para dar una mejor atención a nivel comunitario. Entonces, la intención de la organización es buscar ese espacio en el sistema nacional para que sean protagonistas dentro del sistema de salud. Cuando uno va a las reuniones, pues ahí uno tiene ya ideas para aprender las cosas. Sí. Y para poder ayudar a que no hayan muertes de madres ni de recién nacidos. Uno de los logros principales que hemos, a lo que hemos llegado con el apoyo de Médicos Mundi Navarra y financiado por el gobierno de Navarra, ha sido mejorar la práctica materno-infantil de las comadronas a través de las capacitaciones. Esto hace que las comadronas reconozcan situaciones de alto riesgo obstétrico neonatal, lo que implica disminuir la mortalidad materna neonatal. Bueno, más. A los 40 días del nacimiento, tiene lugar la ceremonia maya en la que se da gracias por la nueva vida y el niño es presentado al mundo. En presencia de la madre y de la comadrona, son invocadas las fuerzas de la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire, para que el nuevo ser tenga un camino llano, plano, ancho y recto. Los mayas dicen que las comadronas son mujeres de fuego, capaces de entender el lenguaje de las estrellas y de la luna. En ellas reposa gran parte de la sabiduría y la tradición mayas. Su trabajo es facilitar el proceso de la vida y ellas saben que eso es lo que importa. Por eso se están organizando y están incorporando a su labor los conocimientos necesarios para salvar y mejorar vidas. Porque saben que el futuro pasa por sus manos.